el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¡Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: escucha, Señor, a tu pueblo. Todos, escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y deslegan a los huérfanos. Todos, escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Todos, escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? Todos, escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Todos, escucha, Señor, a tu pueblo.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra buena, tierra fértil. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que invoque a Dios, Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios nos enseña que los misterios del reino de los cielos se le ha sido revelado a la gente sencilla, a la gente humilde, que para poder entender las cosas de Dios no se necesitan grandes cosas, se necesita humildad y sencillez. Por eso te invito ahí donde estás, cierra tus ojos, abre tus manos e invoca después de mí la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Santo Paráclito, a través de esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, compartiendo la palabra de Dios. Bendigo y alabo a Dios por este día. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por cada persona que está oyendo esta palabra, por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada persona que hoy puede oír, puede ver, puede hablar, tiene familia, tiene hogar, tiene vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanitos, hermanitos, mire, hoy la palabra de Dios nos muestra algo muy lindo. Hoy la palabra de Dios nos muestra una enseñanza hermosa, como todos los días. Hoy el Señor nos sorprende. Y nos sorprende con el hecho de decirnos que los misterios del reino de los cielos no se le ha sido dado conocer a la gente sabia, a la gente entendida, a la gente erudita. Los misterios del reino de los cielos se le ha dado a conocer a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente que menos uno piensa, a las personas que menos lo esperan. A veces uno dice, es que para predicar la palabra de Dios se necesita colocarse una corbata, se necesita colocarse una camisa, andar bien vestido, bien peinado, bien planchado. No, para hablar de las palabras de Dios debe tener la persona sencillez de corazón. Miren, quiero contarles una experiencia que me pasó en cierta ocasión. Yo fui a predicar
fui a predicar. Y por allá, en un lugar lejano, cuando iba a predicar, me llevaron a una tienda. A una tienda. Y en la tienda me dicen: padre, escoja una ropita. Y a mí me enseñaron que cuando uno le dicen qué necesita, pues dice qué necesita. Y cuando uno le dicen que quiere algo, pues dice que sí, dice que no. Y si le dicen escoja, pues uno escoge. Yo agarré la ropita. ¿Qué le gusta? Esto, 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 esto. Listo. La agarraron, la embolsaron. Nos fuimos a la casa. Y me tocaba predicar ese día o al día después. Y cuando me dice: vamos, padre, porque hoy tenemos el tema, vamos a ir a predicar. Y yo agarré y me fui. Mi franelita, con pantalón, con un suéter. Tenía frío, hacía frío. A mí no me han enseñado nunca, Mi papá, mi mamá son gente del campo. No me enseñaron nunca a vestirme con corbata, a vestirme con camisas de marca. A mí eso nunca me lo enseñaron. Yo nunca lo aprendí y le doy gracias a Dios por eso. Porque yo recuerdo que de niño, mi mamá me hacía la ropa con máquina y agradezco a mi mamá. Mi papá iba y compraba la telita y mi mamá me hacía la ropa interior, me hacía el pantaloncito, el short, la franela. Le hablo cómo nos expresamos en Venezuela. Bueno, la ropa de vestir, pues. Y a mí me enseñaron que era así. Y para mí es una gran alegría de niño cuando mi mamá nos hacía un conjunto. A Benjamín le hacía la misma ropa o el mismo modelo o el mismo color que a mí. Nos vestíamos igual. Eso para nosotros era una alegría. Andábamos los dos y así representábamos que era hermano nosotros dos. Y entonces me dicen, escoja, yo agarré. Y entonces me dicen: padre, le toca predicar. Sí. Y usted va a predicar así, padre, cámbiese. Yo le digo: ¿cómo así? ¿Usted va a predicar así? Yo le digo: sí, aquí tengo la Biblia. ¿Pero usted no se va a cambiar? Y yo le digo: ¿pero cómo me voy a cambiar? ¿No se va a colocar otra ropa? Yo le digo: ¿y para qué le compramos otra ropa? Ah, yo le dije, pues yo pensé que eso era para allá, para mi casa. No, eso es para que usted lo utilice. Yo le dije: así estoy cómodo. Déjeme así, no me cambio. Pero padre, déjeme así. Y me dejaron así. Recuerdo que fui a predicar. Los servidores estaban excelente. Y no estoy en contra de las personas que se visten bien. No estoy en contra, no. Yo lo que quiero es que usted pueda comprender a qué se refiere el Evangelio de hoy cuando dice que los misterios del reino de los cielos se le ha ocultado a la gente sabia y entendida y se le ha dado a la gente sencilla. Eso es lo que yo quiero que usted a través de esta historia pueda comprender. Cuando llegué, me sentí como aquí en Venezuela decimos, como cucaracha en baile de gallinas. Las gallinas comen las cucarachas. Y yo miraba para todos lados y la gente bien vestida, bien peinada, con colonia, con perfume. Y me tocó predicar. Di la reflexión los días que me correspondía. Di la reflexión. Prediqué la palabra de Dios. Les evangelicé y la gente quedó sorprendida. Decían: gracias, padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por las enseñanzas, gracias por las reflexiones, gracias. Y la gente muy contenta. Cuando la palabra de Dios hoy nos dice que los misterios del reino de los cielos ha sido oculto a la gente sabia y entendida, no se refiere que porque usted se vista con corbata, con paltón, porque usted se vista con un vestido, con esos que brillen, porque usted se vista de la mejor ropa, con la ropa de marca, zapato de marca, correa de marca, peinado de marca, hasta uña de marca, ¿usted va a predicar mejor o peor? No. Los misterios del reino de los cielos han sido ocultos a la gente sabia y entendida. Oye, hay gente que se sabe vestir muy bien y le felicito. Pero eso no significa que usted no debe reflexionar la palabra para predicarla bien. Que usted no debe tener un encuentro con Jesucristo para predicarla bien. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, repito, las apariencias engañan. Porque hay una persona bien vestida, bien peinada, bien pulida, con lo mejor, con lo maximito, no significa que es la persona que nos va a explicar lo máximo. No significa que es lo máximo en charanga, lo maximito, no.
Miren lo que dice el Evangelio de hoy. Y te invito a que abras tu Biblia. Y repito, respeto el bien vestir. Y respeto las personas que les gusta vestirse bien. Porque hay predicadores que aún vistiéndose muy bien lo predican excelente. La preparación en el encuentro con Cristo es lo que el Señor quiere para que se nos revelen los misterios del reino de los cielos. ¿De qué me sirve a mí vestirme de la mejor manera, con saco, con corbata, con colonia, con pocholín? Pero si cuando voy a hablar no predico la palabra de Dios. Oye, ¿para Dios es lo mejor? Sí. ¿Y para la iglesia hay que ir bien vestido? Claro que sí. Pero también bien reflexionado, bien meditado en la palabra de Dios, bien instruido en la palabra de Dios. Oigan cómo lo dice San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Repito y te invito a que si tú quieres contar alguna experiencia que te haya pasado, hágalo por favor, cuéntelo. Estamos leyendo las experiencias, las anécdotas, los cuentos. Alguna experiencia que te haya pasado. Porque la gente cree que el buen predicar, la buena reflexión está en el buen vestir y eso está mal. Eso está mal. Eso no está bien. Porque creen que el predicador está en base a cómo se viste, en base a qué es lo que tiene, en base a qué es lo que hace. No, escuchen. San Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos a escribirlo en los comentarios, por favor. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús exclamó, el Señor lo dijo, el Señor lo expresó, el Maestro. Aquel cuando fueron a clavar en la cruz tenía una túnica. Aquel que la semana pasada le dijo a los discípulos, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni sandalias. Aquel que enseñó la humildad, la sencillez. Aquel que enseñó que era más importante la oración, el encuentro con Dios, que el vestir. Aquel que enseñó que es más importante oír la palabra de Dios, construir la casa sobre roca, que el vestir. Aquel que enseñó que las cosas de Dios son más importantes que las cosas del mundo. Dijo, oigan qué dijo el Maestro. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se la has revelado a la gente sencilla. Se la has revelado a la gente sencilla. Los misterios del reino de los cielos se han ocultado a los sabios y a los entendidos. Y se le ha revelado a la gente sencilla. La gente sencilla. Padre, o sea, que yo no me tengo que vestir bien, o sea, que yo no me tengo que arreglar, yo no estoy diciendo eso. Los misterios del reino de los cielos se le ha revelado a la gente sencilla. ¿Sabe a qué nos invita hoy la palabra de Dios? A ser personas sencillas, a ser personas humildes, a ser personas cercanas, a ser personas amables. ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a explicar en español para que todos lo entendamos. Que cuando usted anda bien emperifollado, decimos en Venezuela, bien encorbatado, con saco, con corbata, con un buen vestido, con un buen traje, que cuando usted anda, aquí en Venezuela se dice cifrino, en otro país se dice fresita, fresa, usted no tiene oportunidad de ver a todas las personas igual. Usted cree que usted vale por el traje que carga, por el dinero que tiene. Usted cree que vale por las cosas materiales que tiene. No por ser sencillo, no por ser humano. Nosotros los seres humanos, cuando tenemos cosas materiales que nos visten, que nos arropan, cosas materiales que nos colocamos alrededor, creemos que valemos más que los demás y eso está mal. Lo misterio de los reinos de los cielos se le ha escondido a la gente sabia y entendida. Usted no ve que las personas ricas, adineradas, esos que visten de marca, que visten bien, excelente, collares, joyas, anillos, sandalias, ropa, vehículos, aviones, no creen en Dios, se alejan de Dios, se apartan del Señor.
las cosas materiales le han quitado tanto tiempo y tanto lugar. Las cosas materiales los han hecho tan dependientes y tan esclavos que decía un santo, el rico es tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Tiempo para Dios no tiene. Tiempo para las cosas de Dios no tiene. Los misterios del reino de los cielos se le ha ocultado a la gente sabia y entendida, porque el sabio y entendido, según el mundo, solamente tiene tiempo para las cosas del mundo. Por andar bien vestido, bien peinado, no tiene tiempo para dedicarle a las personas, para dedicarle a la oración. No tiene tiempo para dedicarle al otro, solamente para él, para su hogar, para su familia, para los suyos. Y hoy el Señor dice, y se le ha revelado a la gente sencilla. En cambio, el pobre no anda preocupado de cuál camisa se va a colocar, porque solamente tiene dos, una. La lava y ya sabe cuál va a ser. Y el rico tiene un closet donde escoge una, se coloca la otra y pierde el tiempo y lo gasta ahí. En cambio, el pobre agarró, se colocó la ropita que tenía, decimos en Venezuela, la dominguera. Y después de haberse colocado la camisita dominguera, la única para todas las actividades, con esa se va, agarra la Biblia, llega temprano y se pone a meditar. Mientras que el rico llega tarde por estar escogiendo cuál camisa colocarse, cuál blusa colocarse, cuál vestido colocarse, cuál corbata colocarse, cuáles zapatos colocarse. Cuando ustedes y yo nos hacemos ricos según el mundo, nos llenamos de cosas, las cosas materiales nos roban el tiempo. Yo no sé cuál pulsera colocar, yo no sé cuál celular usar, yo no sé cuál reloj usar. A ver, dígame si me luce este, si me... En cambio, el pobre agarró lo primero que tenía, se lo puso y así se fue. Soy feo, pero decente. Lo planché, lo lavé, no es de marca, no es lo maximito, pero lo tengo. Y con esto me voy. Y en cambio, el otro anda preocupado por otras cosas. ¿Cuál Biblia voy a agarrar? Es que tengo tantas Biblias. En cambio, el pobre tiene una sola Biblia, que es la que subraya, que es la que tiene. Esta es la que me llevo. ¿Ya sabe qué es lo que va a llevar? ¿Ya sabe qué es lo que va a comer? En cambio, el otro anda pendiente de otras cosas. Los misterios del reino de los cielos se le revela a la gente sencilla, porque la gente sencilla tiene más facilidad para escoger a Dios que la gente sabia y entendida, que no escoge a Dios, sino que escoge las cosas del mundo. Y en estos días le explicaba, el sabio, el entendido, según el mundo, se vuelve ateo. El sabio y entendido, según el mundo, se vuelve esclavo del dinero. El sabio y entendido, según el mundo, se vuelve esclavo de pensamientos, de manera de pensar, de manera de ver la vida diferente. Ya no cree en la Biblia, se pone a creer en otras cosas. Ya no cree en Cristo, se pone a creer en otras cosas. Yo creo en extraterrestres. Yo creo que el mundo se va a acabar así. Yo creo que la vida del más allá no es así, sino así, porque es que escuché a tal persona. Yo creo en la santería, yo creo en la palería, porque es que eso es lo que me va a dar dinero. Esos son los sabios según el mundo. Yo creo en la brujería, yo creo en otras cosas. Yo no creo en eso, yo creo y me pongo a creer en el yoga. Oye, el sabio y entendido según el mundo tiene tantas opciones. Mientras que el pobre, la persona humilde dice, lo único que yo tengo es a Dios. Y tengo esta Biblia que es la que voy a leer. Me voy a sentar a leer la palabra de Dios. Me voy a sentar a hacer oración. Me voy a sentar a meditar las sagradas escrituras. Me voy a colocar así. El sabio y entendido según el mundo pierde el tiempo en miles de cosas. El que es humilde, el que es sencillo, solamente tiene pocas opciones. Y de esas pocas opciones agarra la primera que tenga y ya. Oye, escuchen cómo lo dice Jesús, repito. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Dios, que es el dueño del cielo, Dios, que es el dueño de la tierra, reveló los misterios del reino a la gente sencilla. Y escuchen, sí, Padre, así te ha parecido mejor. Así te ha parecido mejor. A Dios le pareció bien así. Que el rico, que el sabio, que el entendido se enriede en sus redes. Se enrieden sus pensamientos,
se enrieden sus maneras de ser y de hablar y de actuar. Y el pobre, el humilde, el sencillo, se encuentre con Dios. Tenga la experiencia de Dios. El pobre tiene hambre y dice, Señor, no tengo nada que comer. El rico tiene hambre y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Hago comida? ¿Mando a hacer con alguien? ¿O mejor voy a comprar comida para que me traiga? ¿O no? Voy a llamar a fulano porque ese me va a dar comida. Mientras que el pobre dice, tengo hambre, eleva los ojos al cielo y dice, Señor, no tengo cómo alimentarme. Señor, no tengo comida, socórreme alimento. Y lo primero que Dios le socorre, eso es lo primero que hay. Abre la despensa, encontró un kilito de arroz, se puso a hacer arroz, encontró una carne, se puso a preparar carne, le echó sal y ya. Mientras que rico dice, le voy a echar aliño, le voy a echar papa, le voy a echar tomate, le voy a echar cebolla, le voy a echar esto, voy a hacer una salsa, yo no sé qué, voy a hacer esto, voy a hacer esto. El pobre ya está comiendo y el rico todavía haciendo comida. Oye, los misterios del reino de los cielos se le ha ocultado a la gente sabia y entendida porque tiene tantas opciones para escoger que cuando se trata de la fe y de Dios, voy a ir a tal iglesia. Voy a ir a aquella iglesia. Me dice el pobre, yo voy a la iglesia más cercana, la única que tengo aquí está. Yo quiero ir para tal lado, es que la palabra de Dios me gusta aquí, allá no me gusta. Esas cosas a Dios no le gustan. Y usted anda escogiendo, es que este sacerdote me cae gordito, aquel no, yo voy para allá, porque es que yo sí puedo. Mientras que el pobre dice, me guste o no me guste, voy a esta iglesia. Yo voy es por Jesucristo. Los misterios del reino de los cielos se le oculta a la gente sabia y entendida. Se le revela a la gente humilde. Así le pareció bien a Dios. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Usted quiere conocer a Dios? Aprenda a conocer a Jesucristo. ¿Usted quiere conocer al Señor? Aprenda a conocer a Cristo. Miren, si ustedes y yo nos ponemos a ver la persona de Cristo, Jesucristo fue un ser humano como nosotros, vivió como nosotros, estuvo en la tierra como nosotros. Ustedes y yo debemos aprender de Jesucristo muchas cosas, muchas. Lo primero que debemos conocer y saber es que Cristo conocía al Padre, tenía un encuentro con el Padre. Que Cristo, antes que cualquier otra cosa, tenía un encuentro con Dios. Y eso lo hacía a través de la oración. Cristo se iba de noche a hacer oración. Cristo se iba a hablar con la gente. Cristo era una persona humilde, era una persona pobre, era carpintero, claro que sí. Pero Cristo tenía un conocimiento del Padre y por eso llegó a decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Hijo de Dios conoce a Dios. Y desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, decía San Jerónimo. Si usted quiere conocer a Cristo, conozca la Biblia, conozca la palabra de Dios. Usted quiere ser una persona humilde, sencilla en la vida, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Aprenda a leer las Sagradas Escrituras. Aprenda que el traje, aprenda que el vestido, aprenda que la ropa que usted se coloca es un adorno. Aprenda que lo que usted usa es un adorno. Es algo para tapar la desnudez de su cuerpo. ¿Cómo es posible que mucha gente, en vez de preocuparse por tener una buena Biblia, en vez de preocuparse por tener una buena formación bíblica, en vez de preocuparse porque sus hijos tengan una buena catequesis, en vez de preocuparse porque el hogar esté llevado por retiros, por talleres, por convivencias espirituales, porque en el hogar esté Dios, ¿cómo es posible que la gente se ha llenado más de otras cosas materiales que de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros los seres humanos nos volvamos tan materialistas que desplazamos a Dios a un lado, que quitamos a Dios a un lado? Sí, lo quitamos. Quitamos la lectura bíblica de la casa y colocamos películas, movies. Aquí en la casa lo que va a permanecer encendido siempre es el televisor. Pero lo que menos vamos a leer es la palabra de Dios. Oye, eres sabio y entendido según el mundo. Aquí en la casa lo último que vamos a traer es un play que lo maximito, un play 20, 10, 40, no sé en qué número irá. Pero
nada de la palabra de Dios, nada de las sagradas escrituras. Aquí en mi casa lo que debe haber es bueno, es un buen carro, un buen celular, bueno, cualquier cosa. Pero nada de la palabra de Dios, porque los misterios del reino de los cielos han sido ocultos. Oye, la gente sencilla tiene mucho que enseñarnos. La gente pobre, la gente humilde tiene mucho que enseñarnos. Vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender de ellos. Y vamos a saber lo que dijo Jesucristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Usted quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer al Señor? Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, en el Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.